Núñez, soy Federico Zurita, soy profesor titular del Departamento de Genética de esta universidad, la Universidad de Granada, y os voy a presentar la tercera edición del curso sobre evolución que venimos realizando desde hace ya, pues, como digo, 3 años. La evolución es un hecho y la teoría de la evolución por selección natural es la teoría que explica ese hecho. La evolución es un sinónimo de cambio y ya Lucrecio se había dado cuenta en el primer siglo antes de Cristo, en su fascinante obra sobre la naturaleza de las cosas, decía Lucrecio en La naturaleza de las cosas que no somos sino la expresión transitoria de una misma sustancia permanente, lo cual quiere decir que la materia que hay es la que siempre hubo, pero sencillamente, con todas las comillas del mundo, es sencillamente ordenada de otra manera. Entonces, la evolución es un proceso inherente a la vida y ya el mismo título del curso dice que es un proceso sin finalidad. Aristóteles creía que era teleológico, es decir, que tenía una finalidad, pero no la tiene. Es sencillamente que esa ordenación concreta de la materia que conocemos como viva tiene la capacidad de transformarse y de dejar descendientes iguales a sí misma. Si las variaciones que surgen al azar pues pueden conferir un incremento o un decremento en el valor reproductivo del individuo que las porta. Si se produce un decremento, esa variación tenderá a bajar en frecuencia, teniendo la inercia a desaparecer. Y si provoca un incremento en ese valor reproductivo del individuo, pues sencillamente se expandirá. Pero como digo, no tiene sentido ni es intencional en absoluto. Las variaciones ocurren al azar y persisten o acaban desapareciendo, como ha ocurrido con la mayoría de las especies que han existido, que se han acabado extinguiendo. Es decir, un proceso sin finalidad. El curso lo van a impartir una serie de especialistas de reconocidísimo prestigio, cada uno de ellos es especialista en el campo del que va a hablar, y se va a abordar la evolución, es decir, el cambio, insisto que es un sinónimo de cambio, se va a abordar desde muy distintos niveles, desde el nivel de evolución de las mismas secuencias de ADN, evolución de las células, evolución hacia los organismos pluricelulares, es decir, constituidos por más de una célula, evolución de órganos, evolución de organismos, evolución de especies y también aspectos macroevolutivos. Y por último, el último día se abordará también el factor evolutivo subyacente muchas veces al comportamiento humano, un comportamiento que, si nos fijamos, algunas veces ciencias, civilizaciones distintas reaccionan de la misma manera ante determinado tipo de estímulos, lo cual quiere decir que la biología está subyacente a ese comportamiento y que la biología explica, como dice el título de la charla, la biología explica y bastante o y mucho de cómo somos y cómo nos comportamos. Yo animo a que participéis en el curso, lo vais a pasar muy bien, se va a disfrutar mucho, se va a aprender mucho y no solo a los biólogos, a los farmacéuticos, a los veterinarios, o a los estudiantes o a los especialistas, sino para el público general también, porque la experiencia me dice que se tiene una visión bastante equivocada de lo que es la evolución y este curso va a sacar de muchos errores. Así es que os espero y espero que lo disfrutéis.